Yo era un bicho raro, era la oveja negra de la familia. No era posible entendernos. Mi padre le hubiera gustado más que yo hubiera tenido una vida normal, eso seguramente, con toda seguridad. Sí. Hubo una vez una mujer diminuta, infinitamente joven, hija de un país anónimo, que llegó a Cannes, 1959, el festival de cine más importante del mundo, con una película debajo del brazo, una película en blanco y negro, y una noticia que sorprendió a toda Venezuela. Esa joven había ganado el premio de crítica en el Festival de Cannes con Araya, su modesta película. Yo filmé la película a caballo entre el fin de una época y el principio de otra, ¿no? El principio de la industrialización y el fin del trabajo manual. Fíjate la suerte que tuve, que yo llegué con mi cámara a filmar como si hubiera llegado con los conquistadores españoles. Es decir, tú nunca ves la evolución como se debe hacer en un pueblo, sino que se presentan de pronto dos mundos distintos. Pero la pregunta final, al final, era una película con mucha angustia, porque yo decía, ¿y ahora qué va a pasar de este choque de dos mundos que de pronto se enfrentan? De todas las imágenes que nosotros tenemos dentro de nosotros, que el cine te ha dejado, de películas muy importantes que se han quedado dentro de ti. Ya el mundo no es lo mismo desde que existe el cine. Todos le preguntaban a Margot por qué no hacía otra película. Como si la meta de la vida de un cineasta fuese rodar y proyectar. La meta de un cineasta es hacer una película inolvidable.